Lo que pasa en Yonda TV, lo que pasa a esta hora de la mañana, lo que pasa en San Juan, lo que pasa es que lo tenemos acá el intendente de Posito, Armando Sánchez. ¿Cómo está? Buenos días, intendente. Bienvenido, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien. Muy bien, pero muy bueno. Mejor les va a gustar a los positanos porque están de celebración, de festejo, ¿no? Y la verdad que sí, este fin de semana vamos a tener la fiesta más importante en la parte litúrgica, la fiesta patronal de Santa Bárbara, que es la patrona del agro, la patrona del departamento de Posito, ¿no? Sí. Algo que la gente espera esta fiesta para poder salir, distendirse, reunirse con la familia. Sí. A mí el año pasado me tocó hacer la primera como intendente, porque las anteriores no se pudo hacer por pandemia, claro, y demás. Lo hicimos como una prueba piloto, volver a lo que era de antaño, ¿no? En la fiesta, en la plaza departamental. Pues cuando el hoy gobernador era intendente, Sergio Uñac, que se remodeló completamente la Plaza de la Libertad, bueno, se trasladó la parte de, digamos, lo que es espectáculo, claro, al polideportivo, que es un lugar mucho más amplio, mucho, claro, más cómodo, mejor visibilidad. Pero bueno, el año pasado probamos como algo, empezar de nuevo, digamos, a retomar lo que es la fiesta, y la gente lo tomó muy, muy bien. Entonces, al Posito no le gusta, le gusta la ahí, fiesta le, en la plaza. A ver, yo siempre, claro, digo, la parte de espectáculo es secundario, lo principal, claro, es el honor a Santa Bárbara. Santa Bárbara, entonces, y tiene la parroquia, la iglesia, exacto, ahí enfrente de la plaza. No, claro, nos reunimos con el cura párroco el año pasado, con la comisión de la parroquia, trabajamos en conjunto, lo que por primera vez se trabajó en forma conjunta, y coincidíamos exactamente en lo mismo, ¿no? Que no desvirtuar lo que es la parte religiosa, desvirtuarlo con espectáculo. Bien. ¿Y qué es lo que nos plantean? Porque uno tiene que escuchar también quiénes están en la frente. Y seguro, que, claro, que decían que, por ejemplo, cuando están las pruebas de sonido en el polideportivo, haciéndose las pruebas de sonido, se interpone con el sonido de cuando se está dando la misa. Claro. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hicimos el año pasado? Exactamente lo que vamos a hacer este año. Se coloca el escenario. En la parte sur de la plaza está la parroquia. En la, claro, parte norte colocamos el escenario en forma inclinada, cosa que dé sobre la calle Vidar y sobre la calle Santa María de Oro. Y en la pantalla gigante se está pasando la misa de lo mismo que está pasando en la puerta de la parroquia. Claro. Entonces la gente ya se sienta un rato antes, ya ocupa el lugar, van con el equipo de mate, claro, con algo para comer, y están viendo, digamos, en vivo lo que es la parte litúrgica. Claro. Cuando termina, la misma comisión de la parroquia, el cura párroco, trasladan la imagen de Santa Bárbara al pie del escenario, para que presida lo que es la, claro, parte de espectáculo, ¿no? Claro. El año pasado hicimos viernes, sábado y domingo, igual que vamos a hacer ahora, con un solo número nacional como cierre del día domingo. Ahora queremos hacer las tres noches como cierre, tres números nacionales. Uno el día, ¿sí?, viernes, uno el día sábado y uno el domingo. Redoblamos la apuesta. Hemos redoblado la apuesta por, sí, pedido de la gente. Bien, ¿no? Por, claro, pedido de la gente. ¿Y qué, sí, cuáles son los grupos nacionales? El viernes cerramos con Tiago Grifo. Sí, que sí, le gusta la juventud. Sí, exacto. El sábado con el Rey Pelusa, que tiene muchos años, mucha, sí, trayectoria. La gente lo sigue sí, pidiendo. Sí, sí, sí. Y el domingo cerramos con los Tequis. Siempre arrancamos cuando termina la parte litúrgica, sobre 22:30, arrancamos con lo que son las academias de danzas de Posito, claro, que hay muchas, por suerte. Sí. Yo siempre que tengo la oportunidad, como ahora, les pido disculpas a la gente que no puede actuar, porque todo el mundo quiere y todo, actuar. Que en la fiesta, y tenemos 50 como mínimo, por decir, entre solistas, claro, grupos folclóricos, de danza, de tango. Y es imposible que suban todo, claro, la verdad, sí, que sí, y siempre alguno tiene que queda fuera, ¿no? Así que, pero bueno, la idea es esa, ya tenemos la grilla, que quienes actúan hemos tratado de dar a la mayor cantidad de gente posible con muy pocos minutos, claro, para poder también, claro, que se muestren el día sábado, que es el día 3 de diciembre, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Iniciamos con la asociación ACIAPEC, una asociación para personas con discapacidad, que lleva muchos años en el departamento de Posito, siempre he estado trabajando y luchando la presidenta porque seguir el espacio propio, que lo consiguió ahora hace un par de años atrás, que estuvo en la inauguración del gobernador. Sí. Ellos hacen la apertura del día sábado, ¿no? Bien, bien. Es un problema de poder darle ese lugar a todos, ¿no? Pero es un problema lindo, digamos, porque más vale que sobre y no falte. Exactamente. ¿No? Hay gente que quiere actuar gratis. Claro. Y no les cobro, sí, nada. Quiero saber que, sí, digo, sí, no podemos. Lamentablemente, sí, no podemos. Y hemos tratado porque de no ir rotando. Tiempos, claro. No dan los tiempos de rotar a algunos que actuaron el año pasado. Y este año, lamentablemente, les toca quedar claro, fuera, digamos, ¿no? Bueno, qué lindo que haya abundancia de cultura. Exacto, ¿no? De gente exacto, que cultiva todo esto. Y yo creo que
lo necesitamos, la gente necesita volver a reunirse. Hay mucha gente que, por distintas circunstancias, se fue a vivir a otro lugar, fuera del departamento Posito. Sí. Pero para las fiestas patronales vuelve, participa de la procesión, de la misa, los fuegos artificiales, y después se queda. Es un lugar de recreación, de relajación, de reencuentro con la familia, con los amigos que uno no ve quizás en todo el año, y lo ve ahí, ¿no? Exacto, y porque además... lo identifica el positano. Exacto, el positano se siente identificado. Sí, con sí. ¿No? Yo, como digo siempre, yo creo que este año tenemos que ir con mayor razón a agradecer. Claro. Nos han tocado unos años muy, muy malos. Ahora, afortunadamente, lo que se produce en Posito, el ajo, la cebolla, ya el damasco, están valiendo los productos, lo que significa que hay mano de obra, que hay ingreso. Entonces, bueno, es la patrona del agro. Este año tenemos que agradecer, ¿no? Hay que agradecer. Y hay que agradecer que anoche no, sí, no afectó, por suerte, no ha afectado. Ha llovido, Posito es muy extenso, en algunas zonas ha llovido más copiosamente, en otras un poco menos, pero no ha habido, afortunadamente, ni evacuado, ni crecidas grandes, ni granizo, como lamentablemente ha ocurrido en otros lugares de la provincia, porque es muy feo el sacrificio de tener una chacra o la esperanza de en 20 minutos, en media hora, te deja nada. Y, a ver, pierde el productor la producción, valga la redundancia. Sí. Y los vecinos que viven ahí, que trabajan de ahí, se quedan sin trabajo. Claro, claro. Ese es el tema. Es un doble problema. Es decir que la Virgen está protegiendo al agro, ¿no? Sí. ¿Con las heladas han sufrido unas consecuencias? Sí, pero no tanto como en otros departamentos. Fueron aproximadamente 150 hectáreas entre algo de viñedo, ciruela, almendro. El almendro es lo que primero florece, la fruta de carozo, ¿no? Pero afortunadamente ha sido nada más, como digo, que 150 hectáreas comparado con otros departamentos. La verdad que una helada a esta altura, como fue hace exactamente un mes. Un mes, claro. También es un daño muy grande que produce. Así que bueno. Bueno, intendente, están trabajando mucho con el tema de vivienda, ¿no? Porque ahí sí hubo mucha gente afectada con el terremoto, exactamente, ¿no? Sí. Bueno, el otro día, del terremoto, el 21 de enero, el otro día vino el presidente de la Nación, se está trabajando, ya están en, digamos, los últimos detalles, son 788 viviendas que se están construyendo en la zona de la Rinconada y 144 más al sur en la zona de Carpintería, que yo calculo, por lo que comentan desde gobierno, a fines de febrero, primeros días de marzo, ya se estarían entregando. Esas 700 y pico en la Rinconada. 88 en la Rinconada. Y 144. ¿Ese es el barrio de Las Pampas? Exactamente. Claro. Y el Jaguala ya en Carpintería. Sí. Son 8 empresas las que están trabajando en estas 788 viviendas y las 8 empresas van más o menos al mismo ritmo, ¿no? ¿Y cuándo calculan más o menos que estarían ya para entregarse? Como digo, fines de febrero, lo que nos dijo el gobernador, fines de febrero, primeros días de marzo, ya se estaría entregando, que la gente está viviendo, bueno, en módulos habitacionales, unos de madera, otros de fenórico, que eso los puso toda la provincia, digamos, en lo urgente, en lo inmediato, para que no estuvieran viviendo bajo un árbol o debajo de un nylon, ¿no? Uh-huh. Toda esta gente va a ser trasladada a esta vivienda y es un problema menos también para el municipio. ¿En qué sentido? Porque esta gente ahora hay que estarla proveyendo con agua potable, con todo lo que implica eso. Si llueve, se les moja la ropa, colchones, pierden lo que tienen. Hay que seguir asistiendo. Ya una vez que tiene una vivienda con todos los servicios, bueno, también para el municipio, esos camiones, todos esos recursos, lo podemos volcar a otro sector, ¿no? ¿Y esos módulos, por ejemplo, se destinarían a otro lado? De la provincia. La idea es que nos dejen algunos porque seguimos teniendo problemas habitacionales. Sí, claro. Por más que se entreguen esas viviendas, en la zona del Quinto también hay todavía problemática. Entonces la idea es a ver si nos pueden dejar, no digo la totalidad, pero que nos dejen X cantidad para ver si los trasladamos a las familias que todavía están viviendo en forma precaria, ¿no? Claro. ¿Y las casas esas que llegaron por donación de Misiones? Recuerdo la provincia de Misiones. Esas fueron todas a la zona del Abanico. Uh-huh. La zona del Abanico, de 25 mandó a la provincia de Misiones, 20 fueron a Posito, y las 20 se instalaron en la zona del Abanico, en las inmediaciones de calle Vidar y calle 14. Uh-huh. Esas ya son casas, digamos, de otro estilo, dos dormitorios, baño, lavadero, cocina, comedor, que ya quedan definitivas. Esas familias van a seguir viviendo en esa misma casa. No van a ser trasladados Ya en tu terreno, que perdieron su casita, su ranchito, se les hizo la plataforma, todos los servicios, pero esa ya es una vivienda que les queda
para el titular que vive ahí. Claro, claro. Bueno, ¿en qué otro tipo de obras están trabajando así lo más rápido? Bueno, seguimos trabajando en la recuperación de caminos rurales, en la zona sur, estamos trabajando en la zona norte, ya estamos dejando lista para la licitación de la provincia en el IPB, el trabajo previo que hace el municipio, tenemos calle Vidar entre 12 y 13, estamos trabajando en calle 10 desde Ruta 40 hasta Alfonso 13, calle 8 de calle Costa Canal hasta San Miguel ya está lista, calle Meglioli de calle 5 a calle 6, calle 6 de San Miguel a Costa Canal, ya hemos hecho el ensanche, el relleno, la compactación, y ahora la provincia a través de Vialidad Provincial es la que llama a licitaciones y bueno, son distintas empresas las que ganan distintos tramos, ¿no? Claro. ¿Y cómo cambia todo, no? Cuando hay... Y sí, no, cuando una calle ya queda asfaltada, como digo, como decía con el tema de gente, ya esos camiones regador permanente que tenemos ya los utilizamos en otra tarea, esos camiones tanque, y cómo cambia para el vecino, para la producción en sí, en realidad, porque donde hay una calle de ripio hay una producción de tomate, por ejemplo. Claro. Lo que más daño le hace es la tierra que levanta y asienta sobre la planta, genera la arañuela y pierde, por ejemplo, el productor, uno mismo lo ve y lo que nos pone la queja es que tenemos que estar llegando. Claro. Tiene una plantación de 5 hectáreas, capaz que tiene media hectárea, la que está cerca de la calle, es la mitad de la producción, la mitad de la producción. Bueno, intendente, fiesta entonces. Fiesta este fin de semana. ¿Cómo es el tema de la entrada? Digo, todo entrada, totalmente invitado. La entrada es libre y gratuita. Gratuita. Entrada libre y gratuita. No se va a permitir ranchos dentro de lo que es la plaza, porque todo alrededor de la plaza hay comida de gastronomía. Uh-huh. Se les va a dar la oportunidad a quienes están durante los 365 días del año. Wow. Y los trajes, los drukte, los camiones, los carritos que le decíamos antes, van a estar fuera de la plaza departamental en dos cuadras. Y dentro de la plaza, como digo, solamente los frentistas de cada, y talleres comunitarios, venta de artesanos, en lo que es de frente de la Casa de la Cultura. Claro. Pero en lo que es la plaza, dentro de la plaza no va a haber, como digo, ninguna actividad, ni de panchito, de venta de pancho, ni de choripán, ni de nada. Solamente la parroquia, la comisión de la parroquia con Cáritas, sí coloca al lado de la puerta de la parroquia una venta para tener también ingresos que necesita la iglesia, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por la visita. Muchas gracias a usted. Seguramente están todos vamos invitados. A estar por ahí viernes o sábado. Vamos a estar por ahí por Posito. Los esperamos. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Armando Sánchez, el intendente de Posito, la fiesta de Santa Bárbara. Entonces, este fin de semana están invitados a entrar a libre y gratuito. Mire, y hay, como lo decía el intendente, gastronomía. Van a estar todos, todo lo que se refiere al mundo cultural de Posito. Los cantantes, los que bailan, las danzas y todo lo demás, y además los números nacionales. Así que es una buena opción para el fin de semana. Pausa, no se vaya.